Bueno, buenos días. Muchas gracias a los medios de comunicación por volver a esta casa, a la oficina del Grupo Municipal Popular de Lora del Río. Hoy me acompaña Marisol Díaz, que como todos sabéis, pues ha sido la concejala encargada del priorato, ha sido nuestra teniente alcalde. Y venimos en el día de hoy a explicar a la ciudadanía pues varias de las cuestiones que son de importancia. Nosotros siempre decimos que nos toca estar en la oposición, a pesar de ser el partido más votado en Lora del Río, el partido mayoritario en Lora del Río, pero no por ello vamos a dejar de explicar pues cómo funcionan pues las cuestiones en Lora del Río, porque el servicio público lo seguimos manteniendo todos los ciudadanos, aunque ya no estamos en el Gobierno. Hoy vamos a hablar sobre el plan Más Futuro, que en el día de ayer presentó el Ayuntamiento de Lora del Río a todos los loreños. Este plan nosotros pues no queremos venir a explicar lo que ya han explicado, sino que lo que vamos a venir a es, sobre todo, a invitar a los loreños a que participen de esta formación. Hay que decir que esta formación se solicitó hace más de un año a la Diputación de Sevilla, y la idea con la que nosotros solicitamos esta formación a la Diputación de Sevilla era sobre todo pues para formar a todos los loreños y loreñas, porque somos de los que estamos convencidos de que formar también es dotar de oportunidades a nuestros vecinos. Todos sabéis que en Lora del Río la economía productiva es la agricultura. Aquí todos tenemos que darle gracias a Dios cuando llueve, porque el campo funciona, y si el campo funciona, funcionan todas nuestras tiendas, todos los empleos de Lora. Así que para nosotros es muy importante que el campo funcione. Pero también era una responsabilidad, cuando estábamos en el Gobierno, de ir buscando alternativas para aquellas personas que su modo de vida no se adapta al campo. Hay que darle esas oportunidades a la gente a que pueda desempeñar su trabajo en otros empleos, en otros oficios. Por eso que se organizó este plan, que tiene en total a 19 cursos de formación, que lo ha financiado la Diputación de Sevilla íntegramente. Es decir, fuimos a la Diputación de Sevilla a solicitar que estos cursos se dieran en Lora del Río, y la Diputación tuvo bien de dar un total de 360.000 euros, cosa que nosotros agradecimos en su momento, y volvemos a agradecer a la Diputación esa apuesta por la formación en nuestra localidad. Ahora bien, nosotros tenemos que plantearnos cuáles son los cursos que en su momento decidimos que se tenían que dar en Lora del Río. Y en ese sentido, los cursos que se tenían que dar en Lora, pues básicamente se engloban en aproximadamente unos 5 bloques, son los más importantes. En primer lugar, entendíamos que había que enseñar a muchos loreños y loreñas a iniciarse en el mundo del inglés y a perfeccionar su inglés para otro. De ahí a que tuviéramos la iniciativa de que se organizaran cursos tanto del A como del nivel B de inglés, y que pudiéramos así abrir a todos los loreños la posibilidad de trabajar en cualquier parte del mundo. Todos sabéis lo importante que es el inglés. En mis propias carnes lo he sufrido. El haber podido hablar inglés me ha abierto muchas más puertas que incluso tener la carrera de ingeniería agrícola, y en ese sentido pues la verdad es que queríamos darle a loreños y loreñas esa oportunidad para que pudieran pues iniciarse o mejorar su nivel de inglés y poderse abrir así a todo un mundo de oportunidades pues donde pudieran trabajar con otras muchas personas alrededor del mundo en ese idioma internacional como es el inglés. En segundo lugar, también se apostó por una atención sociosanitaria. Todos sabemos lo importante que es en Lora del Río pues ese trabajo de atender a nuestros mayores. Ese trabajo, conocido normalmente por todos los loreños como trabajar en la dependencia, que está configurado principalmente por un sector ampliamente femenino, y digo ampliamente femenino porque casi en un 99% de las personas que trabajan en la empresa que tiene pues la responsabilidad de llevar la dependencia en Lora del Río son mujeres de nuestro pueblo. Muchas de ellas no tienen la formación que tienen que tener para poder desarrollar este cargo, y por eso desde el Ayuntamiento hemos querido dar cobertura a todas estas mujeres para que puedan hacer este curso de atención sociosanitaria, no solo para las que están trabajando, sino también para las personas que evidentemente pues no lo están y quieren tener esa oportunidad de poder tener
pues el respaldo de la formación para que puedan ejercer el trabajo con garantía. De ahí a que en su momento pues apostáramos igualmente por este curso de atención sociosanitaria. Así que invitar también a todas las mujeres, a todas las personas que quieran hacer este curso, a que esta oportunidad la van a tener en breve en Lora del Río. Otro de los cursos que también se ofrecieron fue el curso de ciberseguridad. Y apostamos por la ciberseguridad porque todos los loreños y loreñas sabemos perfectamente que cuando decidimos montar nuestra casa, una de las cuestiones principales es siempre montar una reja en la parte de abajo o incluso también en la primera planta, porque de esa manera montamos una reja, una buena puerta, porque estamos preveniendo el que alguien pueda entrar en nuestra casa en los momentos en los que no estemos o que nos sintamos seguros mientras dormimos. Sin embargo, cada vez abrimos más puertas hacia el exterior a través de pues, televisores como por ejemplo este o cualquier otro dispositivo de los que tengamos en casa. Es decir, cada vez somos más vulnerables y cada vez más posible que intrusos puedan entrar en nuestras propias casas a través del router y entrar en cualquiera de los dispositivos, bien en la Alexa, bien en el servidor que tengamos, bien en la cámara web que tengamos instalada. En cualquiera de los dispositivos puede entrar cualquier persona. Por eso era importante darle, sobre todo a la gente joven que quiere prepararse en materia de ciberseguridad, queremos pues darle esa oportunidad. Es decir, ahora vamos a tener que formar a herreros que van a montar rejas y puertas blindadas, no en la fachada de nuestras casas, sino en el router de nuestra casa. Esto es una profesión que está en alza, cada vez se demandan más expertos en ciberseguridad y queríamos darle la oportunidad a todos los loreños a que pudieran hacer este curso de ciberseguridad y que pudieran también pues, conocer un nuevo empleo y tener un desempeño del trabajo. En cuarto lugar, también apostamos por ese nicho de empleo tan importante que existe como conductor de camión y conductor de autobús. El sector del camión tiene un déficit de más de 1.500 trabajadores en España. Actualmente se tienen que traer trabajadores de otros países, como por ejemplo Perú. Y en ese sentido nosotros hablamos con la patronal, estuvimos reunidos con muchas empresas de camiones y nosotros teníamos la obligación de querer formar a todas aquellas personas que quieran ser conductores de camiones. Es verdad que hay muchas personas que quieren ser conductores de camiones, pero lo cierto y verdad es que muchos de ellos no pueden sacarse los carnés que le habilita para hacer pues el conductor de camión. Es decir, para ser conductor de camión no solo tienes que tener el carné de conducir de camión, sino que también tienes que tener la tarjeta profesional del conductor de camión. Y eso pues es un curso que viene a costar casi 4.000 euros. De ahí a que muchas personas, aunque quieran ser conductores de camiones, no pueden porque no pueden costearse lo que vale este curso. Por eso decidimos en su momento acercar a los loreños el tener esa posibilidad de que puedan sacarse el título del carnet de conducir, porque las empresas que necesitan contratar a conductores de camión están ahí con un déficit de empleados importante y que esperemos pues que seamos capaces de sacar a esta gente de Lora del Río a que puedan trabajar en empresas. Nosotros siempre hacíamos la misma cuenta, decíamos, si somos capaces de sacar a 10 personas y ponerlos a trabajar en el mundo del camión, donde aproximadamente tienen una nómina de 1.800 euros, pues son 1.800 euros de 10 personas que están entrando en Lora del Río. A 10 familias se le está echando una mano, y no solo a la familia, sino que también, evidentemente, se le está echando una mano a todo el sector servicios, tiendas y bares, donde, evidentemente, pues se gasta el salario de cualquier persona, como hacemos el resto de las personas. Así que de ahí la importancia que en su momento se apostara por esto del carnet de camión y el de autobús. Y el último bloque también, que es muy importante, sobre todo por un nicho de mercado que existe, como es el del montaje de las placas solares. Hoy día todos estamos recibiendo unos facturones de luz que no son normales. Hay facturas de luz en algunas de las familias que están llegando a 400 euros. Eso es algo inasumible y eso viene producido porque evidentemente pues hay mucha más demanda que oferta. Esto ocurre en momentos donde se decidió pues paralizar muchas de las centrales
de energía nuclear, otras se paralizaron del carbón. Y evidentemente, pues bueno, ahora hay un momento donde tenemos que seguir apostando por esa energía limpia y renovable como es la energía del sol. Vivimos en un país donde, gracias a Dios, tenemos mucha incidencia solar, tenemos garantizadas las horas de sol durante todo este año. Nosotros somos, junto con la zona norte de África, la zona con mayor capacidad de producción solar y, en ese sentido, habéis visto cómo están proliferando las plantas solares en todo nuestro entorno. En nuestro pueblo, lamentablemente, no hay tantas placas solares porque la tierra de regadío vale mucho más una tierra de regadío que una tierra de secano, como por ejemplo en Carmona. Pero en el pueblo vecino de Carmona, que está, lindamos con ello, pues habéis visto cómo se están montando grandes plantas solares, y esas plantas solares no es que llegue allí una máquina y la monta, sino que para montar placas solares hace falta tener la cualificación específica del montaje de instalaciones fotovoltaicas. Y en ese sentido, pues nosotros queremos darle la oportunidad también a todos los loreños y loreñas a que puedan tener ese curso de montaje de instalaciones fotovoltaicas. Por eso, en su momento, cuando decidimos pedir esta ayuda a la Diputación, hicimos estos 5 bloques que os he pasado a describir. Y vuelvo a decir, nosotros no queremos repetir lo mismo que ya dijo el alcalde y el concejal, simplemente queríamos explicar a todos los loreños, como servidores públicos que somos, el por qué se organizan estos cursos, la importancia de estos cursos, el también comprobar que van a tener un índice de empleabilidad importante. Es decir, nosotros estamos apostando por mejorar la empleabilidad de todos nuestros vecinos y vecinas. Y como se hizo esto con mucho cariño cuando estábamos gobernando, lo que ahora queremos es que los loreños lo aprovechen. Sabemos que las cosas, cuando son gratis, casi que no se valoran, nos pasa a todos. Cuando son gratis y además te dan una beca, casi que pasamos a criticar qué poco dinero es la beca, cuando no nos damos cuenta de lo que cuestan estos cursos y el esfuerzo que está haciendo la Administración en cada uno de los vecinos. Pensad que se van a invertir 360.000 euros en dar formación a los loreños. Y lo que pretende la Administración, tanto provincial como la local, es lo que queremos todos, uno esté en el Gobierno, otro en la oposición, lo que queremos todos no es ni más ni menos que los vecinos se aprovechen estos cursos y, sobre todo, lo más importante, que les ayude a encontrar un empleo de calidad. Porque eso significaría que esos 360.000 euros de los fondos públicos se han invertido para anualmente meter más de 1 millón de euros de vuelta en el pueblo. Es decir, invertimos 360.000 para meter 1 millón de euros en salarios de personas que estaban desempleadas y que pasarían a estar empleadas. Esa es la apuesta, el origen de por qué organizamos estos cursos. ¿Por qué solicitamos a la Diputación de Sevilla el que invertir 300.000 euros era que el pueblo de Lora del Río ganase al año, tuviera un retorno de la inversión de más del triple? Y ese era el motivo por los que nos llevó a pedir estos cursos. Hemos querido explicar esto, la importancia de este plan, pero dadas las circunstancias de los acontecimientos que ocurrieron en el día de ayer por parte del señor concejal de Urbanismo y por parte también del concejal de Izquierda Unida, pues queremos también, evidentemente, responder. Estamos en la obligación de responder a las acusaciones que nos hacen. La verdad que yo no he visto un ayuntamiento, una corporación, mejor dicho, una corporación que esté constantemente echando las culpas a los que estaban. Es decir, están haciendo oposición a la oposición. Lo he dicho muchas veces, los loreños no lo votaron a ellos, pero la democracia le ha dado la oportunidad de estar gobernando en un gobierno Frankenstein de 4 partidos muy divergentes entre ellos. Y esa oportunidad es muy bonita porque cuando uno la tiene, lo que tiene que hacer no es ni más ni menos que trabajar, trabajar y trabajar para mejorar la calidad de vida de los loreños. Cuando somos servidores públicos no debemos de hacer otra cosa más que trabajar. Yo recuerdo cuando entré en el ayuntamiento como alcalde en la primera ocasión,
Podíamos haber criticado muchas cosas, pero no perdimos ni un segundo en criticar lo que había de antes, sino que nos dedicamos a trabajar y a arreglarle los problemas a los vecinos. Pues este Gobierno está obsesionado con nosotros, obsesionado en concreto con Antonina Morado, como si yo fuera una amenaza para ellos, y constantemente están haciendo esas críticas. Nosotros hemos estado callados durante mucho tiempo, no hemos querido entrar en críticas, pero sí es verdad que los vecinos son los que nos están pidiendo que por favor respondamos, porque parece ser que cuando no respondemos a una acusación, parece que, como dice el refrán, que quien calla otorga, y eso no lo vamos a permitir. Por eso yo quiero, y hoy lo voy a decir públicamente, el concejal de Urbanismo en el día de ayer hizo algo inédito en el Ayuntamiento de Lora del Río. Utilizó medios públicos, como es el gabinete de prensa del Ayuntamiento de Lora del Río, para un uso partidista, para su propio uso partidista y criticar a la oposición. Eso nunca antes había pasado ni en el Gobierno donde yo fui alcalde ni en otros gobiernos anteriores. Eso se ha siempre respetado de forma absoluta el criterio del jefe de prensa del Ayuntamiento de Lora del Río. Y lo hizo ni más ni menos que para mentir nuevamente al pueblo de Lora del Río. Se va a la piscina, están nerviosos porque se van a la piscina a empezar a intentar salir de esos atolladeros, porque el Partido Popular, como es nuestra obligación, le estamos pidiendo que abran la piscina pública, que hay muchos loreños que se tienen que ir a Constantina a la piscina pública. Y estamos diciéndole, oiga, respeten a los nadadores del triatlón, a los nadadores del club de natación, a las personas mayores que tienen problemas de espalda y quieren nadar, a las personas de fibromialgia, a las mujeres que quieren en su gimnasia hacer allí gimnasia en la piscina o allí. Respeten a todas esas personas, que no tengan que irse a Constantina, que la piscina está funcional. Bueno, todos sabéis, lo hemos dicho en rueda de prensa, que han buscado ya tantas excusas que ya no saben dónde escudarse. Y ahora mandan al concejal de urbanismo a la piscina a hacerse un vídeo, a hablar sobre defectos estructurales, sobre riesgos estructurales que ponían en riesgo a los loreños y loreñas, de una viga. Es decir, habla como si fuera un ingeniero la misma persona que dice que la piscina pequeña pierde 100.000 metros cúbicos cada mes y medio. Lo voy a repetir. El ingeniero que dice que es más listo que los empleados municipales, que el arquitecto municipal, que la constructora, el ingeniero del concejal de urbanismo, él mismo, el listo, dice que se pierden 100.000 metros cúbicos cada mes y medio. 100.000 metros cúbicos. Evidentemente, la clase de matemáticas y la de hidráulica la desconocía porque no tiene ni idea de lo que significa 100.000 metros cúbicos de agua. En esa misma piscina que habla en el vídeo, dice que la piscina pequeña está perdiendo agua. Y todos hemos visto cómo la piscina grande se está manteniendo y se ve el color del agua transparente, y la piscina chica no se está manteniendo. Por eso, no es que pierda el agua, es que se ha evaporado el agua después de 5 meses. Porque esa piscina pequeña, se ve que el agua está con el pozo abajo de la verdina y el agua verde. Oiga, no está el horno para bollo. La gente se está gastando sus dineros, se está poniendo en riesgo para ir a la carretera a dirección Constantina. Dejen ya de mentir y hagan lo que tienen que hacer. Gobernar, que es donde estáis, en el Gobierno, significa aportar soluciones a los vecinos. Y eso significa también, evidentemente, abrir la piscina pública. Abrirla, pero no antes de las elecciones locales, no. Abrirla cuando los vecinos lo necesitan, que es ahora. Los vecinos se han bañado en esa piscina pública antes y lo han hecho con total satisfacción. Pues hagan lo mismo. Tienen gas, tienen el cloro, tienen el ácido, tienen los socorristas, tienes el personal de mantenimiento. Lo tienen todo. ¿Por qué no abres la piscina? No quiero ni pensar que todas estas excusas, que ya van 6 excusas diferentes, son para que puedan reabrir la piscina justo antes de las elecciones. Porque, claro, los loreños no son tontos y entenderán perfectamente
que esa reapertura justo antes de las elecciones, digamos en el mes de enero, en el mes de febrero, justo antes de las elecciones, pues ha sido por un interés partidista, obviando el interés general del pueblo, que es el interés que tenemos ahora, que esté abierto en el mes de noviembre. Así que el concejal de urbanismo debe de dimitir por mentir al pueblo de Lora del Río. Y lo debe hacer por mentir al pueblo de Lora del Río y también por utilizar medios públicos en una propiedad privada. Podemos ver en esta fotografía los vecinos de la calle Pablo Iglesias, que es la calle que va desde la plaza de la calle Abastos con Barrio Sevilla hasta el Colegio de las Monjas, donde está la Casa de la Juventud. Hemos podido ver cómo desde el mes de septiembre, y estamos ahora en noviembre, es decir, ha pasado el mes de septiembre, el mes de octubre y los primeros 11 días de noviembre, durante 3 meses los vecinos hemos tenido que aguantar el ruido que generaba una chapa en esa calle, el riesgo que tenía el que los coches pasaran por allí si la chapa se desplazara, que cayera sobre el agujero. Y miren por dónde hoy, cuando salía de casa, que todos sabéis que yo vivo en el barrio Sevilla, cuando salía de casa he visto a los trabajadores municipales pues trabajar sobre este agujero. Y me ha llamado la atención porque me he dado cuenta que el agujero se produce no para arreglar ningún bajante ni ninguna red de saneamiento del ayuntamiento, sino para arreglar un problema de una propiedad privada. Es decir, si ven aquí la tubería, esa tubería la han cortado los trabajadores municipales y le han empalmado esta tubería aquí con esta forma de codo a la que le van a unir este tubo para que el agua baje directamente hacia la tubería y tenga, digamos que es un codo sifónico, los olores se vayan, pero el codo baje hacia abajo. Es decir, nos encontramos con una situación en la que trabajadores municipales y medios y recursos públicos se están utilizando en pro del beneficio de una propiedad privada. Esto creo que tendría que dar incluso las correspondientes explicaciones el señor Carrasco, tendría que darlas, porque él vive justo al lado, como yo, ha sufrido ese intenso ruido y ha podido ver de primera mano, porque me consta que ha estado allí en esa obra, ha podido ver de primera mano qué es lo que se estaba cociendo allí. Esto lo tendrán que explicar, porque en el artículo 5 de la ordenanza, que aparece también aquí en el televisor, en el artículo 5, uso obligado de la red de alcantarillado, dice que la cometida a la red municipal de todos los servicios de evacuación indicados, incluidas las aguas pluviales, serán siempre a cargo del propietario de la parcela, siendo la conexión a la red principal siempre a pozo. Siempre a pozo. Y eso es algo que tampoco están realizando en ese caso. No están realizando una conexión a pozo. Por lo cual, esto es algo muy grave, que el concejal ha decidido realizar un favor a alguien en concreto, tratando a unos vecinos diferente al resto de vecinos. Si el ayuntamiento va a hacer esto, decide hacer esto, pues tendrá que hacerlo con todos los vecinos a los que le obliga que ellos se paguen el saneamiento tal y como dice la ordenanza municipal. Pero no puede haber unos vecinos de primera y unos vecinos de segunda. Así que creo que esto le va a corresponder al señor alcalde dar las correspondientes explicaciones, porque desde luego las evidencias que hemos presentado en el día de hoy, los testigos que tenemos, desde luego que comprometen muy mucho al concejal de urbanismo y de servicios generales, al que yo hoy públicamente, sin medir una palabra más, le pido automáticamente su dimisión. Eso sería lo mejor que podría hacerle al servicio de Lora del Río. Dimitir una persona que miente y una persona que está malgastando el dinero público en un interés privado de algún vecino particular de Lora del Río con el que le unirá alguna cierta relación. Esto es el primer caso de lo que nosotros hemos dicho que ha ocurrido en el día de ayer, por eso
lo hemos venido también a contar en esta rueda de prensa. Y la segunda eventualidad que tenemos en el día de ayer también, evidentemente, son las acusaciones que un partido político ha realizado sobre el Partido Popular y que ahora mi compañera pues Marisol Díaz pues también se va a dirigir al pueblo de Lora del Río para poderlas explicar. Muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias a los medios de comunicación por estar aquí y a todos los que nos ven y nos escuchan desde casa. El motivo de mi intervención es un tema distinto al que se ha tratado anteriormente, pero creemos que era importante hacer eco de esta situación y es una cuestión que desde el Partido Popular venimos a denunciar. Voy a detallar los hechos que acontecen a esto que voy a explicar para que todo el mundo lo pueda entender. El día 23 de agosto, una persona de Lora del Río, mujer, realizó unas reclamaciones al presupuesto aprobado inicialmente por el Pleno de la Corporación, que tuvo lugar al principio del mes de agosto. Estas reclamaciones o alegaciones a un presupuesto no es la primera vez que se presentan en este ayuntamiento, es algo que ha pasado muchas veces en este ayuntamiento de Lora del Río y también pues, en otros ayuntamientos de otros municipios. Y esto pasa pues, porque es un derecho fundamental que ostentamos todos y que todos y cada uno de los ciudadanos del municipio y de todos los municipios de España. La Ley Reguladora de las Haciendas Locales nos ampara a todos los ciudadanos para poder hacer reclamaciones al presupuesto que se ha aprobado inicialmente por el Pleno y que se ha publicado después en el Boletín Oficial de la provincia y del que, por algún motivo tasado en la ley, pues consideramos que no estamos de acuerdo o que hay algún incumplimiento de la normativa. Pues bien, en el momento en el que esta mujer mete por registro de entrada sus alegaciones, se ve coaccionada a retirarla e incluso sufre amenaza en su trabajo, con cuestiones que incluso perjudican a su empresa y a su jefe. Empieza en este momento la filtración de la información de las alegaciones, información que solo conocen los concejales o trabajadores del ayuntamiento y del que, según el artículo 16 del Reglamento de Organización de las Entidades Locales, estamos obligados a mantener reservadas todos los concejales. Empieza esta mujer a sufrir una serie de acusaciones, la empiezan a vincular con el Partido Popular, cuando ella no ha ido nunca en una lista del partido y creo yo, y creo que estáis de acuerdo conmigo, que cada persona es libre de decir o no públicamente su afiliación, su afinidad o su simpatía con algún partido político. Cuando nosotros estábamos gobernando, también se presentaron alegaciones al presupuesto por una persona que había ido a una lista de un partido político y en ningún momento nosotros ni lo mencionamos ni publicamos nada al respecto, ni mucho menos lo coaccionamos para que quitara estas alegaciones, porque creemos que es un derecho que tenemos todos, que amparan las leyes y que nos guste más o nos guste menos, tenemos que tolerar y que respetar. Bueno, pues después de eso, en el pleno en el que se resuelven estas alegaciones, vemos como el concejal de Hacienda, al exponer dicho punto, pues nombra a esta persona con nombre y apellido. Y no solo lo hace una vez, lo hace múltiples veces, tanto que resulta abusivo por su parte. Además de entrever que esta mujer no tiene capacidad intelectual para realizar estas alegaciones, incluso dice que tiene falta de ortografía. Me parece una falta absoluta de respeto hacia esta persona, así como hacia la institución, porque un concejal no debe olvidar nunca que representa a un pueblo entero, sean del partido que sean, de estas personas. Me llama la atención cómo esta mezcla de partidos que nos gobiernan actualmente, que son de izquierda, la mayoría, otros no, pues me llama la atención que vulneren así la intimidad de la mujer y el derecho que tiene y la capacidad que tiene para hacer una reclamación. Me llama la atención cómo estos partidos, que se suponen que abogan por la igualdad, han tenido este comportamiento con esta persona. Y no quiero ni pensar que sea por el simple hecho de ser mujer. Es aquí cuando los partidos políticos tenemos que abogar por la igualdad. Está muy bien todas estas actividades de comer chocolate, pintar macetas y todo eso. Pero donde realmente hay que demostrar que las mujeres somos iguales que los hombres es aquí, en la igualdad de oportunidades, en la igualdad de capacidades y en la igualdad de trato. Pues bien, en el día de ayer también presenciamos como desde Izquierda Unida volvieron a vulnerar las leyes publicando una información de una ciudadana de Lora del Río, mujer otra vez, que había entrado por registro esta información y del que todos los concejales, como he dicho antes, y trabajadores del Ayuntamiento de Lora del Río tienen la obligación de guardar reserva. En este caso, dijeron que la mujer de un concejal del PP había interpuesto alegaciones. Y, bueno, si me permitís,
voy a enseñar pues la publicación, ¿no? Una publicación en el Facebook, en las redes sociales, de Izquierda Unida, diciendo que la mujer de un concejal del PP paraliza más de 3 millones de euros para inversiones en Lora del Río. Bueno, pues yo me pregunto, ¿qué pasa? ¿Que una mujer, por el hecho de ser esposa de un concejal, tiene que ver cómo se vulneran sus derechos? ¿Tiene esa mujer que aguantar que la linchen públicamente con comentarios? Bueno, y que un concejales de un partido político lo permitan, con comentarios como, por ejemplo, no voy a enseñar a la persona que lo ha escrito, ¿no? Pero una mujer de un concejal, ¿se puede saber quién es? Lo averiguaré. Considero comisión de investigación con carácter de urgencia, que lo mande a él a su casa bien. O, por ejemplo, que hija de su madre, esa no se quiere ni a ella misma. Qué poca vergüenza. En fin, comentarios de ese estilo, ¿no? Yo me vuelvo a preguntar, ¿qué pasa? ¿Que una mujer, por el simple hecho de ser cónyuge de un concejal, no tiene capacidad e iniciativa propia para hacer uso del derecho, no olvidemos, el derecho que nos dan las leyes? Izquierda Unida a Lora del Río publicó ayer en una nota de prensa que esta mujer paralizaba el suplemento de crédito, como os he enseñado anteriormente. A mí personalmente me parece muy fuerte que una sola persona pueda paralizar 3 millones de euros de un ayuntamiento. Bueno, tendrían ellos que preguntarse que ellos sí, de verdad, porque el concejal ha compartido diciendo que se ponen palos en la rueda. Ellos sí pusieron palos en la rueda cuando nos votaron en contra del presupuesto que nosotros trajimos y otra vez lo dejaron encima de la mesa. Ellos sí. Esta mujer lo único que ha hecho es ejercer su derecho y presentar unas alegaciones en las que no está de acuerdo en algún sentido. Supongo que si esta persona que hace alegaciones paraliza el expediente de modificación de crédito, pues será que le falta algún fundamento legal a ese suplemento o alguna cuestión técnica y alguna razón tendrá esta mujer, pero de ningún modo debe filtrarse esta información de esta manera. De todas formas, que no se preocupen porque si el suplemento de crédito, si este expediente está bien, pues se modificará, si hay que modificar algo, y si no, pues saldrá adelante. No hace falta mentir de esa manera y delinchar a una persona de esa manera. Y para finalizar, quería decir que yo misma, como concejal del Partido Popular, metí ayer una instancia por escrito, por sede electrónica, en la que le pedía al señor alcalde que no se volviera a dar una situación similar, que vulnere los derechos de los ciudadanos e incumpla con el deber de reserva de las informaciones que tenemos todos los concejales. Así como que no se olvide el respeto que de nuestra parte tiene que tener y que haber para todos los ciudadanos de Lora del Río, sobre los derechos que cada uno de ellos ostente. Porque estas mujeres, no lo olvidemos, lo único que han hecho es ejercer un derecho a hacer reclamaciones a un acto del ayuntamiento y por el que la amparan las leyes. Yo solo espero que aprendamos de esto y que no se vuelvan a dar estas situaciones en el futuro. Por mi parte, nada más. Muchas gracias. Sí, yo te lo agradezco de verdad esta reflexión que nos hace porque públicamente el concejal de Izquierda Unida, como tú bien dices, hizo un linchamiento público en el Pleno, incitando al odio sobre esta mujer. Creo que todas las personas que estamos en política tenemos el deber de proteger a las mujeres. Tenemos que proteger a las mujeres porque es nuestra obligación. Y como servidores públicos no podemos en un pleno hacer un linchamiento como hizo, indicando el nombre de esta mujer una y otra vez en el pleno para que tuviera las correspondientes situaciones de complejidad en su vida. A esta mujer le rayaron el coche, fueron a hablar con su jefe, le hicieron la vida imposible. Y eso se incitó el odio desde la propia institución, como es el ayuntamiento, en el órgano más importante que tiene el pleno, que tiene el ayuntamiento, como es el pleno. Yo pensé que aquello era un caso aislado, en una situación particular, y en su momento no lo denunciamos, pero hemos visto que esto para nada fue un caso aislado y esporádico, y sobre todo espontáneo. Fruto del fervor de los momentos del debate del Pleno, sino que es algo a lo que ellos, pues, viene en su ADN el criticar a la mujer a la costa que sea. Lo hicieron con esta primera persona durante los presupuestos y ahora públicamente lo hacen con esta
con esta persona a la que parece que le están ninguneando, porque parece que ha presentado la oposición a esta alegación sobre a este movimiento de crédito extraordinario, desde el dinero que teníamos ahorrado hasta el presupuesto actual, y lo ha hecho porque es mujer del concejal. No, oiga, estamos muy equivocados. La valía de nuestras mujeres es hoy día muy superior a la de muchos hombres. Las mujeres de nuestro pueblo no tienen que ser mujer de nadie para sentirse libres y presentar cuantas alegaciones crean oportunas. Las mujeres de nuestro pueblo tienen la capacidad más que suficiente para presentar cualquier tipo de alegación. Y hablan de falta de ortografía. Pues bien, nos llamaría la atención ver cómo muchos de nuestros concejales se expresan, tanto hablado como escrito. Y piensa el ladrón que todos son de su condición. Por eso quizás dijeron que esta mujer tuvo una falta de ortografía. Una, en un documento, creo recordar, de casi 20 páginas, donde precisamente, fíjese todo el mundo, precisamente le estimaron parte de las alegaciones. Por primera vez en la historia del Ayuntamiento de Lora del Río se estiman alegaciones, por lo cual eso demuestra la valía y la razón que tenía esta ciudadana de Lora del Río cuando la presentó. Aquí lo que ocurre es que cuando gobierna el Partido Popular y presentan alegaciones, es que es un hecho democrático. Cuando gobiernan ellos y alguien presenta alegaciones, no lo admiten como un hecho democrático, sino como poner palos en la rueda. Esto, yo siempre lo he dicho, lo que está bien hecho, está bien hecho. Si el expediente está bien hecho, saldrá sin problema. Si el expediente tiene algún defecto, se subsanará y se volverán a meter los 3 millones de euros, porque hay que recordarle a todos los loreños que esos 3 millones de euros que se van a meter dentro del presupuesto para que gasten, pues son el dinero que nosotros ahorramos en el año 2021. Por lo cual, nosotros somos los primeros que hemos dicho que no queremos que el dinero esté en el banco, que el dinero esté precisamente en las calles, en nuestro pueblo, que los vecinos lo disfruten. Así que le vamos a pedir a todos los concejales, incluido evidentemente Izquierda Unida, que es quien ha montado pues estos dos espectáculos en los dos en el pleno último y ahora a través de su comunicado de prensa y de redes sociales, es que por favor que no se olviden de que nuestras mujeres deben de ser protegidas más que nunca y sobre todo por servidores públicos como somos nosotros. Así que dicho esto, pues estamos a la disposición de los medios de comunicación para cuantas preguntas quieran hacer. Siento que esta rueda de prensa haya sido algo más larga de lo normal y esperemos que en los próximos viernes pues podamos también hablar de otras cosas importantes e interesantes para la Lora del Río, como hemos hecho hoy con el plan Más Futuro de formación que preparamos hace más de un año para todos los loreños. Muchas gracias.